tal como le va? Aquí estamos en la puerta abierta para los más de 1.500 sistemas de cable, canales de televisión que bajan la señal de Canal Luz en todo el continente latinoamericano. Y aún para algunas personas que miran por internet. Por ejemplo, ayer la presencia de esta doctora, la número uno en el tema vacunación en el país, hizo que gente de Montevideo nos llamara, gente de Japón se comunicara con nosotros. El resultado final es que voy a tener que ir a vacunarme. Al final salió y me dijo, ¿cómo no te vas a vacunar? Sí, porque habló y hay que vacunarse. Bueno, así es la historia. Mi invitado en esta noche, no sé si hacerlo hablar o hacerlo cantar. Le digo la verdad, en los últimos 5 minutos exhumamos de nuestro arcón de los recuerdos viejísimas canciones cristianas, himnos y todo eso. Así que algo vamos a cantar. Mi invitado es el pastor presbiteriano Julio López. ¿Qué tal, Julio? Muy bien. ¿Cómo estás vos? ¿Bien? Muy bien. El tema que te propongo es un tema árido, es difícil. Vos lo agarraste con mucha inconsciencia, me parece. No, no. Con tranquilidad. Con tranquilidad. Con tranquilidad. Sí. Vamos a decirle qué es el tema. Y dale, a ver qué tal. ¿Cómo hablarle de la fe que uno tiene a personas reacias, duras? Escépticos. Escépticas, sí. Agnósticos. Agnósticos. Casi ateos o ateos completos. Sí. Está bien. Sí, o gente enojada con la fe por alguna mala experiencia que tuvieron, claro, en el pasado, que son muchísimos, son legión. Son legión. Legión. Y pues yo tengo un llamado a eso, eso es lo que pasa. No me entonces, digas. Claro, entonces no me desespero ni me rindo, pero creo muchísimo en el poder del llamado de Dios. Es eso. Entonces, como creo en eso, tiro la semilla, tiro la semilla, tiro la semilla. Y otra vez. Sí. Es así. Y alguna vez da fruto. Y prende, ¿viste? Porque es buena semilla. Es buena semilla. Bueno, vamos a hablar de eso. Todos tenemos alrededor nuestro un vecino, un compañero de trabajo, un pariente, que no quiere saber nada, ¿viste? Y que cuando decimos, che, Semana Santa, che, estrena la película El Hijo de Dios, nah. Y que si está en un ambiente en donde se habla de algo, se queda callado, ausente, y solo interviene en la conversación cuando hablamos de política, de fútbol o de lo que sea, ¿no? Claro. Y uno dice, ¿qué, cómo puedo hacer? ¿Cómo puedo abordarlo? Es decir, ¿cómo puedo llegarle? Está cerrado, está obstinadamente cerrado, ¿no? Parece como que no hay posibilidades. De hecho, el mismo Señor Jesús tuvo diálogos con personas que parecía que estaban muy abiertas, pero que no querían escuchar lo que él le decía. Sí, sí. Así que este es el tema, porque en esta Semana Santa, una cosa interesante que podemos hacer es invitar a nuestros amigos a ir a ver el estreno, que es mañana, de esta película Hijo de Dios. Se estrenan muchísimos cines, y es una muy buena película, me han dado muy buenas referencias. En otros países ya se ha estrenado y mucha gente disfrutó. Y da la oportunidad de ir con gente que no le invitase a que venga a una comunidad cristiana, un templo, una iglesia, y dice, no, a mí, conmigo no cuente. Pero al cine. Y si después hay un cafecito o algo. El tema es cómo hablarle después, es decir. Así que un especialista, alguien que fue llamado para esto. No sé si especialista, eso sí, llamado sí, pero especialista no sé, es mucho, ¿no? Es mucho. Te quedas en un lugar incómodo. Decime, ¿cómo haces? Y ahí tenés esto de ir a ver una película. Yo soy bastante cinéfilo, me gusta. Vamos a ver una película, miremosla como una película. O sea, como una obra de arte, como una expresión artística. Critiquémosla como tal también. Y si Dios quiere usarla como otra cosa, está bueno. Pero tratar de usarla como una predicación en sí misma, para mí, no me sirve mucho.
con este tipo de gente específicamente. Claro. Y esto tiene que ver con el respeto grande que hay que tener por esa persona que no escucha esto que está pasando, no escucha el llamado. Y siempre me gusta decir, no lo escucha todavía. Porque el factor tiempo es muy importante también. Y uno está en general muy apurado para que las cosas sucedan, sí, para que apurar y que salga el producto. Y esto va por otro renglón, ¿no? Tengo una experiencia personal que a lo mejor a mí me ayudó. Me criaron mis abuelos, no mis padres. Y mi abuela, que terminó siendo así como mi apóstol de la fe, una gallega galleguísima, que por el año 51 recibe de otro amigo una invitación para ir a la iglesia metodista de Avenida Rivadavia. Ahí escuchan un mensaje, ella y su cuñada, las dos habían ido juntas, y cuando termina el sermón, el tipo hace una invitación y ella dice, che, nos están llamando a nosotras. Y van y se entregan al Señor con patas y todo. Así. Vuelven a la casa, los maridos nada que ver. Pero nada que ver. Principalmente mi abuelo, que tenía otro Dios muy importante, que era el Señor Dinero. ¿No? Para mi abuelo la guita era la guita y chao. Tanto que al año y pico que andaba con esto mi abuela, el gallego dijo, yo me la saco de encima. Y va y le compra un pasaje a ella y al hijo menor que se vayan 3-4 meses a España a pasear. Y así fue. ¿En barco? En barco, sí. Claro. Año 53. Claro. Y ella llegó allá a la España de Franco. Y va y empieza a predicar por todos lados. Los pastores decían, mira hermana, acá no se puede hacer esto. Porque nos caen unas multas bárbaras. Y dice, sí, sí, mi marido va a pagar la multa. Así que, sin saberlo, mi abuelo financiaba unas campañas. Este viejo, don José María López Carballo, que era mi abuelo, pasaron 10, 20, 30 años y seguía igual. Duro el hombre. Igual. Un día. Ellos tenían también un departamento en Mar del Plata, y a la siesta los dos leían bastante, eran lectores. Y estaban así leyendo en la cama porque era invierno. Y dice, ¡ey! ¿Quién es ese muchacho que está llamando? Y mi abuela, sin levantar la vista del libro, dice, a mí ya me llamaron y contesté, ahora te llaman a vos. ¡Va, va, 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 va! Dice, mujer, ese es ese muchacho que está ahí llamando. ¿Qué está en la puerta? Dice, a vos te llaman, José. Y mi abuelo se levantó y se fue a ver al pastor de Mar del Plata, don Lindolfo Calviño, que era pastor allá en la calle de Primera Junta, y se entregó al Señor. O sea, el factor tiempo tiene que ver. O sea, uno se apura, quisiera que prepara las cosas, y el tiempo es el tiempo. Cada fruta madura con horas de sol. Vos agarrás una planta de durazno, la pones en Catamarca. La misma especie la pones en Río Negro. Y maduran a diferente tiempo. Es la misma especie, pero allá tiene más horas de sol. Y acá menos horas de sol. Cuando se cumplen las horas de sol, maduró. Decía San Pedro predicando, cumplido el tiempo, Dios se manifestó, ta, ta, ta. Es así, así que está a veces el llamado en su momento. Y comerte un durazno verde te hace mal. Y comerlo maduro te hace bien. Ahora, dijiste algo interesante. Bueno, todo fue interesante, ¿no? No. Lo que te llamó la atención. No, pero dijiste, la primera cosa que hay que hacer es respetarla a la otra persona. Respetarle su tiempo, respetarle su modo, su no fe. Y en eso tenemos que ser muy cuidadosos, porque a veces somos tan imprudentes, tan apresurados, que espantamos a la gente. Sí. Déjame dar los teléfonos. Estamos aquí en vivo en este miércoles,
y usted puede llamarnos y aportar lo que siente, lo que piensa, alguna pregunta quizá, alguna experiencia, porque lo mismo que le ha pasado a Julio, de ser llamado para ganar este tipo de personas, puede ser que haya sido el llamado de Dios a muchos. Uh-huh. 4568-6452, 4568-6667. Y también el teléfono celular para enviar mensajes de texto, el 011-6041-3585. Santiago de Merlo dice, nuestro método no invitamos a la iglesia, le preguntamos su necesidad y oramos. Cuando recibe el milagro, lo invitamos. Casi nadie dice que no. Bien. La herramienta de la oración, ¿no? Sí, muy buena. Vamos a empezar entonces, vamos a tirarnos la pileta al tema. Dale. Persona no cree en Dios. Uh-huh. Te conté yo y lo conté a la audiencia. El lunes fue muy doloroso, el entierro de esta chica de 6 años. Y yo había hablado en la capilla y en ese momento sentí la madre como que no me abría el espacio y por supuesto respeté. Estoy parado y al lado mío un hombre dice, no hay Dios, Dios no existe. No, me lo está diciendo a mí, uh-huh, el que acaba de presidir el evento religioso. Que hace un poco de vocero de Dios. Claro, Dios no existe. Si no, dice, no hubiera dejado que esta nena de 6 años se muriera. Y hay mucha gente que por algún desengaño, por no poder entender las cosas de Dios, prefiere decir, no hay Dios. ¿Cómo los abordamos, Julio? No sé si son para abordar. Y la palabra veces, no es feliz. A veces son para acompañar. Otras veces son para tirar un poco del piolín y a ver de dónde viene todo eso. Hay montones de argumentos armados para retrucar esas cosas que a mí me parece que no sirven. Porque esto no es una pulseada. Yo no tengo que ganarle a nadie ninguna pulseada para demostrarle, viste, yo le gané la discusión de que hay Dios. Es una pavada. O sea, yo soy un mensajero que Dios puso para dar el mensaje de modo que se pueda oír. Y eso a mí me parece que si no podés sintonizarlo de esa manera, ni te metas. Lo vas a hacer peor. Hay argumentos que son inteligentes y que con la inteligencia no se gana nada. Que son inteligentes pero dañan, hieren a uno que ya está herido. Y yo no lo quiero herir más. Yo prefiero acompañar, esperar, arrimarme en aquellas cosas en las que sí podemos estar juntos. Es decir, yo tampoco entiendo por qué tuvo que morir esta nena de 6 años. A mí me ha tocado... bueno, todos los que tenemos muchos años de vida pastoral hemos sepultado suicidas, gente de accidentes, niños chiquitos, mamás con niños, padres que se dieron... De todos los líos pasamos por ahí. No es momento de ganar una partida teológica. Es momento de acompañar. Y yo ser otro humano... Que llora. Que llora al lado de ellos. Tal cual. Y que me da bronca. Y que lo puedo expresar que me da bronca. Y que digo, yo la verdad tampoco entiendo qué pasa acá. Yo sé, sí, que esto me muestra que todos somos tan frágiles, tan débiles, tan pasajeros. Hasta ahí puedo decir. Y no más. Y hay que soportar callarse la boca. Y es de buenos hombres aprender a callarse la boca cuando hace falta. Y de buenas mujeres. Entonces eso para mí son esas aproximaciones respetuosas del dolor del otro. Sí.
a veces hay gente tan contenta, tan feliz, tan exultante porque encontró la luz, ¿no? Que era como tu abuela, ¿no? No podía parar. Claro. O dice el profeta, quise callar. Y no pude. Pero no pude, ¿no es cierto? No es que le estamos diciendo que se calle, ¿no? Sino que tenga cuidado, porque muchas veces las personas rechazan esos argumentos inteligentes y elaborados. Es de que le gané. ¿Le ganaste? ¿Qué ganaste? ¿Qué ganaste? No ganaste nada. No ganaste nada. Claro. Ahora, yo, por ejemplo, uno, ¿no? Que te dice, te voy a contar un cuentito. Hay un gusanito que está dentro de una manzana. La manzana está dentro de un cajón de manzanas. El cajón de manzanas viaja dentro de un camión refrigerado que va desde donde se cosecha la manzana hasta el puerto. Y el gusanito sale de la manzana, mira para afuera y dice, ¿viste? Yo te lo dije, el hombre no existe. Eso para hacer una situación de ridículo de un ser humano que trata de salir al espacio y mira, dice, no, solamente hay más vacío y más estrellas, pero Dios no está. ¿Y qué me dijiste con eso? No me dijiste nada. No me dijiste nada. Solamente estás aseverándole a un tipo que solo percibe vacío que hay más vacío. Y así no se va a encontrar con Dios. Ya sé que el hombre existe porque el hombre plantó la manzana, cosechó la manzana, lleva y... No me dijiste nada. Es inteligente, pero no sé si es sabio. Uh-huh. A lo mejor hiere. Sí. Marcelo Villafane dice que él le hablaría como hablaría Jesús con cualquier hombre. Uh-huh. Sara Martínez de Rosario, es encantador el programa. Felicito al pastor y al invitado. Cuando se produce el llamado, se obedece más que nada en la vida. Sí, es así. Desde San Salvador, Entre Ríos, dice Sandra, muy bueno el programa, los estoy mirando. San Salvador, Entre Ríos. Bueno, muchísimas gracias a los que nos llaman. Ahí se dedican al arroz, che, en San Salvador. ¿Ah, sí? Sí. ¿Sabes que eso del llamado a mí me gusta mucho? Porque es finalmente a lo que uno se dedica. Y en eso sí, yo cuento un cuentito que tiene que ver con algo muy personal nuestro. Teníamos en casa, siempre tuvimos perros de la calle, ¿no? Que nosotros adoptábamos. Y esta era una perra dálmata, en realidad, que una vecina nos dijo así, así, porque habíamos perdido uno, que también nos habían mandado. Y la trajimos toda destrozada, pobrecita. Destrozada y preñada, que yo. Pero se nos hizo inseparable la tipa. En una época que Mabel, mi esposa, cantaba en un coro y ensayaban tarde y volvían muy tarde, yo la iba a esperar a la estación con Dama, que era la perra. Llegamos a la estación, frente hay una placita, y todos los perros de la plaza, y esta se juntaba con todos los perros pulgosos, y andaba, y hacía de la suya, hasta que llegaba Mabel. Yo la chiflaba, y escuchaba el chiflido, y venía como chicotazo, nos saludaba un poco y seguía ya corriendo sola para la casa. Yo me preguntaba, digo, ¿y los otros perros? ¿Serán sordos? ¿Por qué no vinieron? Es fácil, porque no son mis perros. Y porque para ellos, ese chiflidito mío no significa nada. Pero para ella, para Dama, ese chiflidito mío era la vida, era la casa, era la comida, era la alegría. Todo eso significaba para ella. Y el llamado de Dios es así. Vos largás el mensaje. Y para un montón de gente no significa nada. Y hay que aguantársela que no signifique nada. Y también hay que maravillarse de que para otros escuchan eso y vienen al llamado. Y reconocen que es Dios que los está llamando. Y es una maravilla tan inexplicable como lo otro. Porque yo aquello no lo puedo explicar. Pero admitamos, esto tampoco. ¿Está bien? Sí, sí, tremendo. Muy bueno.
Vos vendrías a ser el perro, entonces. No. Y yo soy el perro. Qué cruel, qué cruel. Y todo, no. ¿Sabes? Lo divertido es que Dama también había sido perro de la calle. Claro. ¿Entendés? Sí. Pero ahora... Tenía casa. Claro. Qué misterio. Cuando hablas con gente atea, ¿cuáles son las razones por las que llegan al ateísmo en general? No sé si llegan al ateísmo. Hay gente que nunca escuchó un mensaje del Evangelio. Yo bauticé, he pasado una señora grande, de 70 y largos, criada en un hogar sin Dios, y que ella de veras nunca había escuchado en serio un mensaje de la invitación de Dios para ella. Y a los 70 y pico de años, estando yo predicando en un grupo muy pequeño, ella dice, ¿y eso es también para mí? Ta, 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 y se entregó así, ¿viste? Así, pero como te lo estoy contando. Y la bauticé y todo a sus 70 y largos. Era una cosa de Dios llamando a alguien a tiempo. Pero no fue que ella hizo una investigación. Jesús te lo va a contar así. El reino de los cielos es un señor que anda buscando perlas. Y busca, y busca, y busca. Y encuentra la perla. Y dice, acá hago negocio. ¿Cuánto vale? ¿Cuánto tiene? No, dígame cuánto vale. No, ¿cuánto tiene? Dígame un precio. No, dígame cuánto tiene. Y el tipo vende todo lo que tiene. Y se compra la perla. Y era un buscador de eso. Así que cuando la encontró, negocio. El reino de los cielos, sigue diciendo Jesús, es un tipo que no anda buscando perla, anda por el campo. Y tropieza con un tesoro. Y el tipo dice, upa, ¿qué hay acá? Y sale y vende todo lo que dice, porque acá encontré un tesoro. Yo no estaba buscando nada, señoras, señores, pero acá encontré un tesoro. Y sale y le cuesta lo mismo. Vende todo. Que al otro que andaba buscando. Nosotros parece que tuviéramos que trabajar solamente con buscadores de perlas o solamente con gente que tropieza con el tesoro. El reino es más complicado, Juan Pablo. El reino se manifiesta de distintas maneras. Hay que tener corazón flexible para eso. Y Jesús te dice, mira, sea como sea, te va a costar todo. Y vale la pena. ¿No es así? Sí. Bueno, me da la tentación de cambiar de tema y decir, che, ¿y ese mensaje que a la gente le dice, venga, no le cuesta nada? No es cierto. O sea, a ver, es cierto del lado de que Jesús vino y Él se entrega por vos y no habría manera en que vos lo puedas comprar. Eso es verdad. Pero te cuesta todo, porque este seguimiento no tiene fin. ¿Viste? Cuando Jesús llamaba, decía, vos vení. Nunca le dijo hasta dónde, nunca le dijo hasta cuándo. Le decía, síganme, nada más. Sí, dejen las redes. Sí, y sigue así el tipo, ¿eh? No cambió mucho. No. Te cuesta todo, y está bien que así sea. Sí. Lo que no cuesta... No vale. No vale. Juana de Sáez Peña, tengo un compañero ateo, pero muy buen compañero. Mira lo que dice, los que son cristianos no son tan buenos compañeros. Qué lástima. ¿Cómo lo gano para el Señor? Bueno, estamos charlando de eso. Elba de Villa Ocampo, mira todas las noches el programa, excelente, lo felicito. Esther de Hurlingham, mucha suerte, pastor, los veo todos los días. Debemos tener paciencia y perseverancia con la gente agnóstica. Uh-huh. A ver, le voy a decir algo a Esther. Esther, suerte es para unos pocos. La bendición de Dios es para todos. Uh-huh. Acepto el buen deseo. Sí. Suerte. Cuando alguien me dice suerte, suerte es pegarla una en 100.000, que te salga el número de la lotería, eso es suerte. Y es para pocos, pero la bendición de Dios está a disposición, uh-huh, de todos.
Esther, no, no se moleste, le acepto ese deseo suyo, ¿eh? Debemos, dice ella, tener paciencia y perseverancia con la gente agnóstica. Ahora vamos a entrar qué es un agnóstico comparándolo con un ateo. Tomás de Río Tercero, los jóvenes tienen que llevar la palabra de Dios, pero tienen que estar preparados para este mundo soberbio, egoísta, donde hay alcohol y drogas. Hay que darle fuerzas a ellos y prepararlos. Sí, quizás alcohol y drogas hay para jóvenes, para no tan jóvenes, sí, sí, no sí, es solamente sí, para los jóvenes. Mónica de Chaco, estoy padeciendo de depresión, ¿cómo tengo que orar? Sergio Lucas de Capital Federal. ¿Por qué hay gente que se convierte cuando ve que le llega la muerte? Irma de Paraná, muy bueno programa, los felicito, sigan así, gracias. A Mónica, que está pasando por depresión, ore que el Señor le cure. Señor, sácame de esto. Pero haga tres cosas. Primero de todo, vaya a un médico. Usted dice, pero no, yo descanso en la oración. Sí, sí, la respuesta es que Dios le da, es la ciencia que Dios le dio a ese médico que la va a ayudar a usted. Si el médico entiende que usted necesita algún otro especialista, él se lo va a decir. Me preocupa que la gente entre en un estado así de espiritualidad que dice, con la oración no alcanza. No, 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 hay que ir al médico. En segundo lugar, vaya a una iglesia, hable con el pastor y pida que estén orando con usted por el mismo tema. Y en tercer lugar, hágase de un grupo de personas, en algunos lados se llama grupos de oración, en otro lado células, en otro lado grupos pequeños, en otro lado espigas, una pequeña comunidad de 3, 4, 5 que la puedan estar acompañando. No luche sola. ¿Se acuerda? Vaya al médico, vaya al pastor, a la iglesia y ármese un grupo o forme parte de un grupo que la pueda ayudar. Le largamos el inicio del Salmo 130, de lo profundo clamo a ti. Es el que está en el fondo del pozo y desde ahí se puede clamar y Dios escucha. Y Dios escucha, sí. Y Sergio Lucas dice, ¿por qué la gente se convierte cuando está cerca de la muerte y no antes? No, también se convierte antes y justamente lo gracioso de esta vida es conocer al Señor temprano. No veo ninguna ganancia en, al final de la vida, entonces buscar al Señor. Al contrario, yo he vivido, gracias a Dios, toda mi vida con el Señor. Estoy agradecidísimo por eso. Así que también al final de la vida se puede, pero mejor hacerlo antes. Uh-huh. Se vive diferente, se vive mejor. Claro. Pero la muerte es un tema que preocupa agnósticos, ateos, sí, escépticos, ¿no es cierto? Porque es el momento en que no tenemos control. Al ser humano le gusta mucho controlar la circunstancia, la agenda, el futuro. Y la muerte es la pérdida del control, donde no la manejas más. Y ahí incomoda. Sí. Es interesante que Dios puso en nosotros una añoranza, un deseo de eternidad, una nostalgia de eternidad. Sí. El concepto mismo de infinitud, todo eso que tenemos adentro es un regalo divino. Por ejemplo, fíjate el caso de los egipcios. Uh-huh. Ellos hacían esas tumbas y se cuidaban el cuerpo. Uh-huh. Y todo el proceso de embalsamar a los uh-huh. reyes y le dejaban comida. ¿Por qué? Porque están pensando que hay algo más después. Claro. Los pieles rojas los enterraban con el caballo, inclusive uh-huh. el arco y la flecha para ver cómo sigue, claro. En otros casos se le ponía una moneda entre los dientes para que la persona pudiera pagar el peaje al cruzar el río. Mirá la mentalidad. Pero en todas las culturas, vayas donde vayas, budismo, hay una... Es un tránsito ahí. Todo el mundo dice, no, pero algo pasa después. Claro. ¿No es cierto? Por eso la muerte llama a la reflexión. Sí. Y está muy bien. Sí. Está muy bien.
¿Por qué no contar la parábola de ese que pensaba que no, no le pasaba nada, que iba a vivir muchos años? No, nene, esta noche es. Esta noche. Esta noche. Vos pensías, tenías todo resuelto, todo armado. No, no, no. Esta noche se acabó el piolín. Y la gran pregunta. ¿Qué? ¿Y lo que has ganado? ¿De quién será? ¿De quién va a ser? Che, cantate algo. Y no sé, alguna de esas cosas que vos pusiste. ¿Sabes? Una invitación tú. Hoy no tengo la letra. Para ira, la ira, 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 la ira, ira, la ira, ira, ira. Tanto espero que tú llegues a él. Ahora te espera otra vez. Llamando a la puerta de tu corazón. Muy bien. Es uno de los mejores cantos de invitación que yo he dirigido. Cintia de Gualeguaychú, Entre Ríos, me hablaron de Cristo desde muy niña. A los 29 años lo recibí en mi corazón a pesar de experimentar un tiempo de pecado, inclusive llegar casi a la muerte. Pero él me eligió. Ah, lindo testimonio de Cintia. Vane de Río Negro. Bendiciones, gracias por estar del otro lado, se aprende mucho. Lidia de San Roque, los miro todas las noches, son mi fiel compañía, mil bendiciones. Alina de Resistencia Chaco, felicito por el invitado de hoy, qué manera más sencilla de hablarnos de Jesús, muchas gracias. Gnosticismo, ¿qué es? Una palabra rara. Gnosis es conocimiento, agnosis es desconocimiento. Entonces el agnóstico no niega a Dios, ni lo afirma, ni lo adora, ni nada. Solamente no sabe si hay Dios o si no hay Dios. Y si hay, cómo es, y mucho menos sabe si quiere relacionarse con Él y Él con Él. Así que no sabe. Es, en parte es un movimiento del alma humana de concederse el permiso de hacerse muchas preguntas. Y no está mal hacerse las preguntas, porque los que creemos y decimos hay Dios y nos dejamos amar por Dios y ser guiados por Dios, no es que no tengamos preguntas, al contrario, yo tengo montones. Y creo que la fe y las preguntas no andan de contramano, sino que todo este cerebro que yo tengo acá adentro me fue dado, me fue concedido para que yo lo use y lo use bien. Entonces, no creo, mirá, a lo mejor uno se asusta, pero no creo que ninguna de mis preguntas le molesten a Dios. Ninguna de ellas. Y creo, yo soy de los lectores de Job, desde el Job enojado, por ejemplo. Es un libro que yo leo todos los años, sistemáticamente, y a veces, como a lo mejor esta señora de la depresión que hablaba hace un rato, digo, ¿por qué no leer a Job a los gritos? No un Job todo calmo, que hace todas sus preguntas como si estuviera en el púlpito. ¡No! Un Job sacado, enloquecido, que dice... Dice barbaridades, Job, Juan Pablo. Dice barbaridades. Se pregunta montones de cosas. ¿Dios se enoja con Job? No. ¿No? ¿Con quién se enoja? Con los otros tres pelandrunes que le quieren hacer decir... Y explicar lo inexplicable. Entonces viene y le traen 40 remedios para 40 enfermedades diferentes que el tipo no tiene. El tipo la está pasando mal. Y le viene a la cabeza mil cosas y se las dice a Dios. Me encanta eso. Me encanta.
Yo agarro, por ejemplo, versión Dios habla hoy. Te agarrás Job y te lees capítulos enteros a los gritos. Sacado vos, ¡pa! Le decís cualquier cosa. Está bárbaro. Está en la Biblia. Sí, se lo publicó. Es un mensaje para mí que mi alma resuena muy bien con ese mensaje. Porque el tipo está bajo presión. Los amigos lo acusan de 20 cosas. Y dice, pero usted no entiende nada. Ustedes son enemigos míos. Ustedes no saben de lo que hablan. Se toman en serio todas las pavadas que yo digo, pero las mías son razones de un loco. Un tipo que está bajo presión dice cualquier cosa y ustedes lo toman en serio. Dice, no, pero usted no entiende nada. El agnóstico se permite, y creo que hace bien en hacerlo, en preguntarse mucho y ser tan honesto de decir, no tengo respuesta para esto. Si hay respuesta, que salga Dios al cruce y se las dé. Yo soy un anunciador de que hay Dios. Y a lo mejor alguna de las cosas que yo diga colaboren en un rayito de luz. Y a lo mejor no, oscurezco. En vez de aclarar, oscurezco. El agnóstico tiene derecho a todas sus preguntas. Y Dios tiene derecho de manifestarse por encima de sus preguntas. ¿Está bien? Uh-huh. Anunciamos, nada más. Ahora, el agnóstico, cuando vos te acercás a él, no se opone. Es decir, no es como el ateo que dice, no, Dios no existe. ¿Sabe? El agnóstico dice, mira, si existe o no existe, no sé. Pero no tiene nada que ver conmigo. Uh-huh. O yo no siento que tenga que ver conmigo. Uh-huh. ¿Qué valor tiene en este intento de crear un vínculo, un puente con una persona así, contarle el testimonio personal? ¿Ayuda? Lo testimonial siempre ayuda, porque lo testimonial es lo irrefutable, porque te pasó a vos. Entonces, le ayude o no le ayude, vos contás quién sos, qué te mueve adentro, qué no te mueve, cómo te sucede. Eso tiene la virtud enorme de justo lo testimonial. Cuando vos entras en lo argumentativo, es mucho más complejo. Lo argumentativo no digo que no sirve, pero hay que moverse en otro nivel, con otra altura, con muchísimo respeto. Entonces, desde ese lado se puede hablar y la gente escucha. Uh-huh. Como decíamos, de la obra de arte. Se juzga la película como una obra artística. Se juzga un argumento como un argumento que es. Si va a haber o no va a haber revelación, es otro juego. Si Dios quiere usar algo de todo eso para mostrarse, para revelarse, bendita sea la hora. Pero hasta ahí. Porque en definitiva, por más que hablemos, ninguna persona va a tomar ninguna decisión si no tiene esa revelación. Es así, viejo. Es así. A veces, decía un televidente, esto de, y la hora de la muerte, y la enfermedad, y la catástrofe, y el tipo que está pasándola mal, y que se le fue la mujer, y que se... Hace muchos años, alguien en el campo me dijo así, nunca domes caballo flaco. Nunca domes caballo flaco. Nunca domes caballo flaco. Digo, a ver, ¿por qué? Porque está flaco. Entonces, como está flaco, te va a decir que sí a cualquier cosa. Vos lo agarrás, te subís, le pones el cabestro, le pones la montura, le ajustás la cincha y el pobrecito se la tiene que bancar. El día que engorde, te revolea por ahí. Te aprieta contra un palo. Yo por eso... Porque no... lo domaste flaco. Claro. No es lícito. No está bien. No está bien. Entonces, a la persona que vos le llevás el evangelio medio impuesto en la hora de la necesidad y lo presionás porque está enfermo, porque le está yendo mal, no está bueno. El evangelio es una buena noticia.
que se note. Margarita Canelo, de Santiago del Estero, dice: soy creyente hace 30 años. Hace 4 meses se llevó a su presencia a mi hijo de 14 años. Sigo creyendo en él porque es nuestro Salvador y él no nos suelta de sus manos, nos ama, Margarita. Dios la bendiga. Dios te bendiga. La verdad me gustaría meterme ahí dentro del aparato para expresarle con un abrazo el cariño, porque me imagino el dolor, pero el Señor nunca nos abandona. Lo felicito, pastor, por los programas. Cada día son maravillosos y de mucha bendición para nuestra vida. Me pregunta si ya se vacunó. No, pero todavía, ayer vino recién. ¿Sabe lo que va a costar que tome coraje? Elba de Rosario, le prediqué a un hombre internado al lado de mi esposo y se entregó a Cristo. Angélica de Merlo, hay muchas personas que se niegan a aceptar el mensaje porque tienen un mal testimonio del cristiano. Y sí. ¿De qué manera o qué pasos recomienda para que vean lo real? Buena pregunta, ¿eh? Uh-huh. Rogelio de Costa Azul, es importante el testimonio que transforma las vidas, pero no olvidemos que la obra le pertenece al Espíritu Santo. Claro, eso del llamado, de la luz que hemos estado hablando, se refiere a esa tarea que solamente puede hacer el Espíritu de Dios. Y sí. ¿Vos te acordás el lunes estábamos con Rubén y él había citado el Salmo 19? Que es un salmo bellísimo, bello, bello. Esos que hay que aprendérselos de memoria. Me agarraste bien. Los cielos cuentan la gloria de Dios. El firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra, otro día, y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay mensaje, ni palabra, ni es oída su voz. Y sigue. Tal cual. Así, sigue mejor. Los cielos cuentan la gloria de Dios, sí. El firmamento se expresa. No hay palabras, pero corre la voz por todo el universo. O sea, la naturaleza habla bien, manifiesta bien a Dios. Después el Salmo sigue, dice, la ley de Jehová anda bárbaro, la ley de Jehová es perfecta, el testimonio de Jehová es fiel, el mandamiento es fenómeno, anda todo bárbaro. Hasta que llega al final del Salmo, dice, eso sí, el mensajero por ahí mete la pata, disculpen, rueguen por mí, diría alguien, ¿no? Y yo creo que está eso, de que hay mucha gente que, a causa de los mensajeros, que transmitimos mal el mensaje, o que somos tan incoherentes entre la vida que vivimos, o la iglesia corporativa, que a lo largo de la historia ha hecho desastres en nombre de Dios y en nombre de la cruz y en nombre del Evangelio. Entonces todo eso va en contra, trabaja en contra de todo esto que estamos diciendo nosotros. Y bueno, Dios tiene que ser muy grande y muy misericordioso para ayudar a esa gente, a hacerle un piecito, para que a pesar nuestro puedan encontrarse con Él. A pesar nuestro. Yo que me crié entre gallegos, hay una cantidad enorme de gallegos republicanos y etcétera que se decían agnósticos y ateos. Para mí la mayor parte eran en realidad anticlericales. Estaban enojados con una iglesia que los había maltratado. Pero no es que no crean en Dios creador del cielo y de la tierra y todo. No, no, no. Hay otra bronca que inhibe esto que es la manifestación, la cosa evidente de un Dios que quiere encontrarse con el hombre. Pero bueno, hay que hacerle piecito para que sube. Pues le hicimos una diferencia difícil. Sí, es tremendo porque muchas veces he estado hablando con una persona y vos te das cuenta que está entendiendo y que y de golpe te sale, no, pues yo tenía un compañero que era un tránsfuga y era evangélico. Cristiano,
No, yo fui a una escuela católica y el cura me maltrató. Es como una pared, ¿viste? Sí. Sé que del otro lado hay algo, pero no la puede atravesar. Es verdad. Y en eso hay que tener una autocrítica seria. O sea, el que no tenga una autocrítica seria del papel de los cristianos, de la iglesia, de la institución, no se meta con esto, porque va a ser agua seguro. Sí. ¿Qué le podés decir? Mirá, digo, todo lo que te pasó es verdad y tenés razón, es una iniquidad. Sí. Pero no te estoy hablando de la iglesia, te estoy hablando de Jesús. Está por encima de todo eso. A veces la persona tiene la capacidad de hacer una separación entre una cosa y otra. Es que la verdad que nosotros también predicamos la iglesia. Claro. Y entonces uno no puede hacerse tan el sonso y decir, bueno, solamente te digo que conozcas a Dios. Tengo que decir, mira, el desastre es verdadero. Me pasa con mi país. Yo soy muy argentino, muy argentino. Amo mucho mi país. Y sin embargo, yo conozco muchas de las cosas de la historia de mi país que me hacen hervir la sangre, Juan Pablo, que me enojo, pego unos golpes en la mesa y digo barbaridades a veces. Pero no niego que esta siga siendo mi Argentina. ¿Entendés? Ana María de San Nicolás felicita por el programa, especialmente al pastor Julio, ya que estuvo en la boda de mi hija en Michigan. Toma. Dios, vos casás a cualquiera en cualquier lado. Raúl de Córdoba, Oseas capítulo 5, versículo 5. En su angustia, dice, me buscarán. Sí, muy bien. Soy una hermana de misiones y miro todas las noches, me gusta mucho. Sigan así, paz del Señor a todos. Estela Mari de Tres Arroyos dice, a ver si le podés decir algo a Estela Mari. Julio, me va mal con mi familia, no tengo ganas de vivir, no sé si creer en Dios. A lo mejor todo lo que está diciendo es cierto. Y la vida todavía sigue. Y yo puedo decir con mucho cariño, no hay ninguna noche que no haya sido devorada por un hermoso amanecer. No hay que negar la noche. La noche está, es difícil, es negra, es oscura, no se ve nada, la paso muy mal. Eso es honestidad. Lo otro es también decir, ¿y si Dios me hace amanecer? Si te hace amanecer, que lo disfrutes. Nuestro Estela Maris, nuestro afecto. Es duro pasar un mal momento con la familia. Sí. Es una epidemia. Y se me ocurre que más del 30-40% de las familias que están viendo el programa, Julio, están en lío. Están en problemas, están en lío. Y no tengo ganas de vivir, no sé si creer en Dios. Y si no cree en Dios, ¿cuál es la otra opción? Yo le pregunto a la gente que no cree en Dios, pero no crees en Dios, que es mi opción, ¿y cuál es la tuya? Y en esto de la familia, es como si uno fuera con un aerosol y escribe en una pared grande, la soledad me duele. Voy a la pared de enfrente y digo, la convivencia me duele. Me voy a la pared de enfrente, la soledad es peor que la convivencia. La convivencia es peor que la soledad. Entonces hay que aprender a vivir. Hay muchas de estas cosas que nos pasan entre la familia que se debe también a una gigantesca intolerancia que va creciendo, creciendo, y a cada uno nos parece que no tenemos que bancarnos nada del otro. Creo que no es así. Ahora, ¿qué de esa gente que le hablas y como que nunca se siente condiciones de recibir el mensaje? Es decir, me voy a portar mejor, no es que no crean, no es que no entiendan, pero creen por algún
mensajes que han recibido alguna vez, algún mandato cultural, que solamente van a poder recibir el mensaje cuando estén bien, ¿viste? Entonces están siempre postergando. Y esos en general vienen de una vida religiosa espantosa. En general es así. O sea, esa cosa de tener que presentarte a Dios inmaculado es como decir un tipo que se está muriendo de cáncer, apenas me sane, voy al médico. ¿Viste? No, ¿qué estamos diciendo? Creo que los religiosos hemos cargado a la gente de ese sentimiento de que no se puede venir a Dios tal cual estoy. Yo eso es que digo, yo no soy un buen tipo. La verdad, no soy un buen tipo. Pero cuando mis hijos eran chiquititos, cuando se portaban bien, yo les daba de comer. Y cuando se portaban mal, también les daba de comer. Cuando les iba bien en la escuela, yo a la noche en invierno los abrigaba. Cuando les iba mal en la escuela, yo de noche en invierno los abrigaba. Yo no soy un buen tipo. Si yo, que no soy un buen tipo, hago eso, Dios, mami. A ver. Tal como soy, sin más decir que ahora. Tal como soy. No la dibujemos más. Vení, así. ¿Cómo estás? Embarrado, vení. Lastimado, vení. Enfermo, vení. Confundido, vení. Drogado, vení. ¿Cómo estás? Así es. Dice, vengan a mí que yo no los echo fuera, no los rechazo. Esa invitación conmovedora del Señor, venid a mí todos los que estáis trabajados y cansados. A veces la gente tiene ese mal concepto de Dios, un Dios enojado, que si venimos a Él nos va a mirar de lejos, así, ¿viste? Como cara de malo. Hace poquito leímos todas las historias de Juan Bautista y que Lucas le aplica el texto ahí de Isaías que dice, me bajan toda montaña. Me levantan todo valle. Me hacen un caminito que se pueda caminar, por favor. Me dejan de hacer las cosas más complicadas de lo que son. Hagan un camino por el que se pueda andar. El que ande por este camino, por más torpe que sea, no se va a extraviar. ¿Quién es el que complica el camino? Nosotros. La hacemos más difícil, más complicada que la gente. Yo, no, yo nunca voy a poder ser como usted. No, vos no tenés que ser como yo. Por favor. O sea, bajame esas montañas, haceme una obra de bien. No le complique la vida a la gente. Hacé un camino que se pueda transitar. Basta. Estamos charlando con Julio pensando que hay muchos que quieren ganar a su amigo. Pero yo sé que también algunos de que nos han estado mirando toda esta hora, son de esos que no creen en Dios, esos agnósticos que no saben si Dios existe, si tiene sentido la fe. O quizás son también, como este último párrafo, personas que están esperando estar sanas para ir al médico, ser buenas para relacionarse con Dios. ¿Se sentís que Dios te está hablando? No es por Julio, no es por mí. Es porque le está hablando. Te está hablando. Y ahora te vas a dormir y te acostés en la almohada y te va a seguir hablando. Porque Jesús dijo, yo vine a buscar
vine a buscar y salvar lo que estaba perdido. Así que no seas duro a ese hablar de Dios. Escúchalo. Gracias, Julio. Muy bien. Dios te bendiga mucho a vos también. Gracias. Tócate, ven a Él que te espera tu buen Salvador. Pecador, ven al dulce Jesús. Pecador, ven a Cristo Jesús. Que lo invite a Julio, vamos a cantar toda la noche. Dale. Que tenga una buena noche. Nos encontramos aquí mañana. Viene Chris Shaw y vamos a entrar en el tema de la Semana Santa. Muy bien. El viernes no vamos a tener programa porque va a haber una transmisión especial de Canal Luz. Así que Salvador de Lutri se quedará en su casa y lo traeremos otra noche. Que tengas una buena noche, que Dios te bendiga. Hasta mañana.